Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Siguen los llamados por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica en México para que no se deje engañar con boletos pirata para la visita de Benedicto XVI a nuestro país. Ahora fue el arzobispo de Yucatán quien alertó a los católicos del estado para que se ya se están preparando para la visita del pontífice, a que no vayan a caer en manos de los falsos promotores que piden lana a cambio de un boleto para entrar a la misa que oficiará Benedicto XVI. Nadie está autorizado a pedir aportaciones. Nadie está autorizado. Queremos que las aportaciones que con mucho cariño vamos a mandar pasen todas a través de la parroquia. Y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, garantizó al Estado Vaticano la plena seguridad del Papa Benedicto XVI mientras se encuentre en territorio mexicano, ya que el Estado Mayor Presidencial será quien se encargue de su protección. Se están llevando a cabo los trabajos en materia de seguridad para la visita de su santidad, y en este caso, como en el caso de la representación de muchas otras jefes de Estado de otros países, tendremos una visita con seguridad, como ha sido el caso durante esta administración. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.